Buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora de la web docencial www.infoyayate.tk. Bien, a continuación quiero comentarles que estoy aquí al servicio en esta labor que represento y con ustedes quiero hacer inmediatamente aquí el desarrollo de la emisión del video número 48 que pertenece al proyecto educativo de la base de datos relacionada al Colegio Vilchi Coruma. Nosotros hemos estado trabajando dentro del módulo de las personas y la última parte que pudimos conocer fue hacer como una especie de depuramiento, como encajar un poquito mejor toda la información que se concreta con la parte del proyecto educativo. Bien, quiero contarles que toda esta información que yo he estado en todos estos meses emitiendo se encuentra reunida en su totalidad, todo esto, en el sitio web docencial www.infoyayate.tk. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Aquí nos encontramos en el sitio oficial www.infoyayate.tk. Entonces, quiero contarles que aquí donde dice quiero aprender, nosotros entramos al laboratorio de Infoyayatec llamado Apoyo Técnico en Sistemas.yindo.com. Y estando dentro de los cursos libres, tenemos aquí inmediatamente presente la parte que tiene que ver, así voy a hacer entonces acá tengo lo siguiente, en los cursos libres, en la parte de Access, cuando entramos en Access, entonces vamos a encontrarnos con lo siguiente, a ver acá. Que reflejan las diferentes épocas y estilos. Entonces, todo esto es la parte inicial de arte, pero específicos a la música de Buenos Aires. Pero nada reemplaza la sensación que provoca ver bailar a las parejas. Aquí encuentra usted reunida toda la información, aquí debajo. Vamos a encontrar toda la reunión, toda la información reunida de este proyecto. Esto aquí está cargando un momentico, se demora un poquito, pero está cargando, ¿sí? Ahí lo podemos apreciar, ahí están todos los videos, desde el número 1, y también la alternativa está reunido, lo va cargando. En algunos paseos de la ciudad, es posible escuchar tango ejecutado en la calle por músicos independientes, o bailarlo al aire libre en ferias y exposiciones. Hay algunos que me han faltado por incorporar acá, que son del 33 hasta 48, yo mediante mi calificación, pero como se darán cuenta, están reunidos todos los videos, que entran acá reunidos, y de la misma manera también están reunidos todos los de proyecto de establecimiento comercial, acá lo tenemos, el proyecto de establecimiento comercial también se encuentra aquí, luego ahí estoy cargándolos, ahí está cargando, aquí. Se demora un poquito acá, pero eso es inmediato. Acá se puede apreciar, están todos los videos reunidos, desde el número 1 hasta donde vamos. ¿Ven? Ahí podemos apreciar. Se demora un poquito, pero está ahí cargando. Aquí cuando está esta figurita rodando, es porque está cargando. Todo ejercicio debe ir acompañado de una postura correcta. La adecuada realización de los mismos mejorará tu rendimiento y actividad. Con tu espalda recta, lleva el brazo por detrás de la cabeza con el codo doblado. Aquí te va a bajar un poco más con la mano con la mano y sostener 15 segundos. ¿Listo? Para que ustedes tengan la posibilidad de meterse en el estudio de ciclo web y a partir de aquí se quede estudiando. Bueno, amigos, de igual manera también está aquí oficialmente el valor del certificado de Yela, y están presentes. Y bueno, hay otra tanta cantidad de cosas más que hay situadas en el web esencial. ¿Listo? Ahí también igualmente está también otra información. Con tu espalda recta y hombros hacia atrás, gira tu cabeza hacia la derecha y baja. Sostén la posición con la ayuda de tu mano derecha durante 15 segundos. Entonces, aquí quedamos en este punto. Bueno,
Bien, amigos, entonces, les decía a ustedes que traeremos más información interesante. Entonces, en esta ocasión, en este módulo está la parte número 19, que tiene que ya que ver con lo que son los informes. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, cargaré la base de datos del colegio Vinci Coruma. Recuerden que estamos en el video número 48. Ahí lo estamos cargando. Nos vamos a loguear. Yo cojo aquí el primero. Me voy aquí a loguear con la clave W, en minúscula. W-A-Y-R-A, Enter. Voy a entrar al módulo principal con la N. Apruebo la fecha, ahora y entonces. Una vez entrando, entonces lo que hicimos en el módulo 47 fue implementar un poquito más esta parte, mejoramos la parte de personas, agregamos cosas más importantes a la gestión académica, gestión administrativa, la gestión comunicativa y la parte que tiene que ver con el mantenimiento de tablas con relación al módulo usuario, módulo personas, módulo académica, módulo administrativa y módulo comunicativa. Bueno, bien, entonces, en la parte de personas vamos y vamos a empezar a trabajar la parte de informes. Sobre la parte de los informes, una cosa muy importante es que nosotros acá en los informes generalmente vamos aquí a revisar, tenemos cualquier cantidad de consultas ya aquí presentes, ¿sí? Todas estas son consultas, pero para la parte de los informes todas vamos a referirlas siempre con la letra R, R de reporte, ¿no? Ok, entonces aquí solamente por ahora tenemos uno solo, que es el RCS, reporte usuario. Es el único que tenemos acá, que viene de acá, de la parte de los usuarios, ¿sí? Y hemos estado jugando con este cuadrito, que este cuadrito en especial lo tenemos presente para cuando queremos nosotros manejar, por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con la parte de los usuarios. Yo quiero hacer algo como muy especial, digamos en una sola fase a nivel de los reportes. Yo quiero trabajar algo muy preciso, que sería, por ejemplo, registro inicial usuario, digamos registro inicial persona, registro final persona. Entonces, si es el caso del alumno, entonces que esté ese elemento en correspondencia con el alumno, para sacar del alumno diferentes reportes. Tengamos en cuenta que los reportes que nosotros sacamos del alumno son varios, ¿no? Entonces vamos a hacer concretamente un formulario que se base en esa operación. Pero también si necesitamos sacar lo que es la parte de los docentes, entonces tengamos la posibilidad de hacerlo del docente, o si tenemos la posibilidad de sacarlo del proveedor, o respectivamente el proveedor, si tenemos que sacar respectivamente lo de el personal administrativo o el personal que tiene que ver con los asesores virtuales. Entonces, recuerden que tenemos varias personas. Tenemos los alumnos, tenemos los docentes, tenemos el personal administrativo, tenemos el personal que son los asesores virtuales y tenemos los proveedores. O sea, en total tenemos 5 personas, ¿no? 5 personas. Entonces, estas 5 personas vamos a hacer un formulario donde estén presentes las 5 personas y debajo de cada persona respectivamente sus informes, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, observen cómo lo vamos a hacer. Bueno, mucha atención. Me voy aquí a instalar y voy a crear un formulario general, un formulario general. Este formulario general va a ser el formulario general de las personas. Entonces, acá le digo clic derecho, le digo guardar y le digo acá. A este formulario le digo F, en mayúscula, FMMP, espacio. Entonces este sería informe general PERS. Informe general PERS. Donde informe general personas es donde están congregadas todas las personas. Están reunidas todas las personas. Está el conjunto de todas las personas. Bueno, entonces ese formulario como tal va a tener el siguiente aspecto.
la siguiente apariencia. Bueno, primero que todo, trayéndolo de otro lado, puede ser de este, hacemos un clic derecho, le decimos aquí vista diseño. Entonces, en este formulario llamado FMUS Reporte Usuarios, vamos a tomar lo que se encuentre instalado en el encabezado del formulario y lo vamos a copiar con control C. Y en el formulario que se llama FMMP, Informe General PERSEM, vamos a dictar allí clic derecho, vista diseño, y ahí vamos a abrir con título, ¿sí? Con título, dándole clic a título, elemento que se encuentra incorporado en la pestaña diseño de las herramientas del diseño del formulario. Vamos a borrar todo esto que se encuentra aquí y en su reemplazo vamos a borrar y vamos a pegar lo que acabamos de copiar de nuestro formulario FMUS Reporte de Usuarios. Aquí está. Entonces, en el encabezado de formulario, vamos a pegar control V. Una vez que ya tenemos aquí pegado esta información, entonces cuadramos esto un tanto más. Aquí decimos aplicativo sistema reporte usuario. Entonces aquí simplemente vamos a ponerle sistema informe personas. Sistema informe personas. Y este título lo vamos a bajar un poco más. Vamos a bajarlo de tamaño, dejándolo así en este punto. Y seguidamente, este otro lo vamos a disminuir un poquito más, puede ser así. Pegamos acá un poquito más ahí. Y aparte de eso, simplemente vamos a subir esto un poco más. No vamos a hacer aquí nada más. Esto de aquí de pronto lo podríamos subir un poquito más acá. Y este lo podríamos subir un poco más aquí para que nos quede como mejor, más centradito. Y esto de aquí lo podemos subir un poco más, puede ser así. Y le vamos a poner respectivamente el color. Entonces, ese color es numeral 939, ¿de acuerdo? Como lo está acá. Entonces, aquí lo podemos apreciar el código por la hoja de propiedades, por formato y en color de fondo está estipulado. ¿Listo? Ahí está el número del código del color. Numeral 913.39. Entonces, sacamos de él, seleccionamos, sacamos una copia. Y luego nos remitimos a este informe y aquí simplemente en el color de fondo vamos a borrar lo que se encuentra incluido ahí y vamos a pegarlo con control V. Le vamos a dar un enter para que quede estipulado el color, pero en su misma posición, en el detalle, también vamos a hacerlo del color de fondo. Entonces seleccionamos, pegamos el numeral 903C39. Oprimimos un enter y ya, entonces en consideración tenemos el color del fondo para el detalle. Bueno, lo que sigue a continuación es ubicar los botones que necesitamos trabajar para poder darle cierre a nuestro formulario, devolvernos a la autenticación del usuario o simplemente salir del sistema. Entonces seleccionamos los tres objetos que son los botones de comando, con un control C, los vamos a copiar y nos los vamos a llevar al informe general de las personas y en el detalle lo vamos a pegar con control V. Lo vamos a mejorar un poquito más en su aspecto, buscando que quede centrado, ¿correcto? Entonces, acá simplemente vamos a abrir un poco más. Bueno, ¿qué queremos hacer nosotros en este espacio que tenemos acá? Vamos a instalar primeramente unos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos vamos a instalar? 5 rectángulos. Entonces empecemos. Vamos a instalar 5 rectángulos. Entonces, para instalar esos 5 rectángulos, vamos a pintar el primer rectángulo. No necesariamente tiene que ser un rectángulo tan grande. Este mismo rectángulo que yo lo tengo acá, lo voy a tomar, hago un control C, ahí está seleccionado porque se encuentran a la vista los nodos, digo control C y control V, entonces queda debajo. Entonces acá lo que yo hago es simplemente moverlo a la derecha y lo ubico aquí. Bueno, ahí está, ese es uno. Pero entonces para no perderme de vista de estos botones, de estos objetos, le voy a poner un pequeño color. Entonces, en el formato, en el color de fondo, yo le voy a poner color amarillo para resaltarlo. ¿Listo? Y ese mismo fondo se lo pongo al siguiente.
¿sí? Este mismo se lo pongo al siguiente, pero no me da cuadro. No me dio este, entonces miremos a ver acá, sí, no, tampoco está, no está activo esa situación, entonces tengo que directamente darle el color, control Z, cojo acá mi objeto, listo, ahí está. Bueno, entonces tengo estos dos, entonces lo puedo hacer con estos dos y sacar una copia, control C, control V, y estos dos los voy a poner acá en este espacio. Bueno, subo un poco más y aquí hay. Bueno, pero me falta uno más. Entonces voy a abrir acá y simplemente de este control C, control V y lo muevo a este espacio que anda así. Bueno, entonces, como ven, ya tenemos acá 5 elementos que pertenecen a las personas. Perfecto, ahí está, diagramáticamente ya está más o menos mejor. Entonces esto acá, de pronto lo puedo cerrar un poco más. Esto también lo voy a cerrar un poco más. Perfecto. Listo, ahí está mejor. Ok, entonces ya tengo esta información, pero ¿qué me hace falta a mí para que esto me quede mucho mejor? Los titulares de las personas. Entonces aquí los titulares los voy a hacer con etiquetas. Diseño, etiqueta. Entonces en cada uno de estos yo hago un clic y ahí simplemente voy a poner acá alumnos, pero en mayúscula, ¿no? Alumnos, ¿listo? Como ya tengo este de alumnos, entonces saco una copia. Control C, control V. 2, 3, 4, 5. Y reparto, obviamente cada uno de estos los reparto. Al principio, pues todos van a quedar en un total desalineado, estado desalineado. Pero bueno, no importa. La idea es que simplemente todos a la final tienen que quedar perfectos. Entonces, este en conjunto, la tecla control presionada, más este, más este, más este, más este. Vamos para organizar, le decimos tamaño y espacio, ajustar al más ancho y... Después alineamos arriba y después centramos todo esto y después vamos a ponerle un color a esto, entonces vamos a ponerle este colorcito, puede ser, y le vamos a poner el color blanco, correcto. Entonces ya simplemente después lo que hacemos es moverlo de tal manera que quede mejor, ahí está, bueno. Ahí está. Todo esto es netamente de apariencia, no es nada más. Esto todo es de apariencia. Solamente es apariencia. Entonces, alumnos, acá sería, en este caso serían profesores o docentes. En este espacio sería personal, enter, administrativo. Entonces, aquí, este personal administrativo. Entonces, vamos a ponerle mejor así. Administrativo, listo. Acá vamos aquí, asesor virtual y acá proveedores o proveedores, no, sí, está bien. Bueno, entonces ya tenemos radicados 5 rectángulos, 5 etiquetas y a continuación vamos entonces a estipular para eso. Cuando nosotros abrimos respectivamente un cuadro combinado, pues la intención es ver solamente lo que atañe a la persona. O sea, si estamos mirando alumnos, solamente alumnos. Si estamos mirando docentes, solo docentes. Si estamos mirando... administrativos, solamente administrativos. Si estamos mirando asesores virtuales, solamente eso. Y si estamos mirando proveedores, solamente eso. Recuerden ustedes que en personas tenemos de todo eso, un poquito, ¿no es cierto? Tenemos de todo eso un poco. Entonces la idea es concentrarlo de una manera que todo lo tengamos. De una manera que todo lo tengamos. Entonces,
¿Qué buscamos nosotros acá? Debajo de esta lista, buscamos que concretamente estén todos los elementos pertinentes, ¿sí? Todos los elementos pertinentes a cada persona. Entonces, vamos a empezar así. En el caso de los alumnos, tenemos que concretamente tener reportes que están presentes como qué. Por ejemplo, información básica, nombre de los papás, de los contactos, la documentación, la historia escolar, las vacunas, la parte hospitalaria, la parte que tiene que ver con odontología, ¿sí? Con la parte odontológica, bueno, concretamente su crecimiento y desarrollo, esto, toda esta parte que es la parte del crecimiento y desarrollo, antecedentes del embarazo y del parto, la parte de las vacunas, la parte odontológica, la parte hospitalaria. Estas cinco cosas tienen que ver con los pequeños, ¿no? Recordemos que en los colegios muchas veces hay población infantil de la primera infancia. Entonces, pues, por esa razón está ahí. Pero también hay estudiantes que solamente vamos a la función de la historia escolar. Entonces ya estos son los de, por ejemplo, los de preescolar, los del grado de primaria, la secundaria y la media vocacional. ¿De acuerdo? Por otro lado, los docentes tienen su información básica y sus documentos. Por otro lado está el administrativo, que solamente es su información básica. Por otro lado está el asesor virtual y su información básica. Y por otro lado está el proveedor y su información básica. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, nosotros encontramos que pues hay elementos en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que dependiendo de lo que haya que utilizar, de ahí mismo se remita la parte del informe, ¿no es cierto? La parte del informe. Entonces yo pensaba en muchas cosas, yo decía, bueno, si yo me siento y hago botones y botones, pues esta pantalla se me va a llenar impresionantemente y así no me sirve. Yo necesito como un control más pequeño, pero que a la vez lo pueda yo escualizar y pueda mirar, en la escualización yo pueda mirar, digamos, cómo elegir lo que yo quiero apuntar, ¿no es cierto? Entonces yo pensé, claro, no hay nada mejor que el cuadro lista. El cuadro lista es el que me va a servir a mí para esa clase de cosas. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a todos ellos son cuadros de lista. Entonces esos cuadritos de lista básicamente es para eso, para establecer esos informes, ¿no es cierto? Esos informes. Entonces pensé en la siguiente situación. Que dentro de este cuadro queda vinculado, por ejemplo, cuál es el número que yo quiero imprimir, Entonces, si es un alumno, tal número. Si es un docente, tal número. Si es un administrador, tal número. Si es un asesor virtual, tal número. Y si es un proveedor, tal número. No voy a especificar del comienzo al final porque no es una lista donde concretamente es una raya, una línea, digamos un solo registro montando cualquier cantidad de información, no, porque tengan ustedes en cuenta que el alumno tiene muchas cosas. Entonces, en cuestiones de papel nos enredamos terriblemente. Entonces, simplemente sacamos una ficha de tamaño carta donde está toda la información de ese alumno, la mayor parte de la información de ese alumno concreta. Y en la misma forma también la del docente, y en la misma forma el administrador, y en la misma forma el asesor virtual, y en la misma forma el proveedor. De tal manera que para el colegio, cuando se necesite tomar estos documentos y archivarlos en una carpeta con un marbete, ¿no es cierto? Entonces puedan llegar a una carpeta y esa carpeta simplemente va a un mueble donde se va a archivar toda esa información. Siempre nosotros no solamente tenemos que contar con la información que se encuentra en la computadora, también tenemos que físicamente tener nuestro archivo, porque muchas veces todo lo aguanta, un incendio, un terremoto, cualquier cosa, ¿dónde cree que quedamos nosotros con toda la información? Es por eso. Simplemente los sistemas son solamente una manera que nos ayuda para organizar un tanto la información, pero no descuidemos la parte física, ¿de acuerdo? No descuidemos la parte física. Bueno, entonces acá tenemos esa parte. Entonces, una vez que ya tenemos esto acá, se viene la parte que sigue, que es
estipular ese cuadro combinado. Entonces, ese cuadro combinado, cuando nosotros lo vamos a hacer acá, el cuadrito combinado, tenemos que remitirnos a que tiene que existir una consulta donde ese dato está, pero para eso tenemos que crear las consultas, para poder armar esos cuadros combinados. Y esas consultas no existen, ¿de acuerdo? No existen. Entonces, no existen ni las consultas, ni existen los cuadros de lista, ¿no es cierto?, con la información respectiva. No existe eso. Entonces, eso implica que nos toca montarlo, ¿de acuerdo? Montar esa información. Entonces, estando acá, hacemos un clic derecho, le decimos guardar, guardar, y vamos a tomar este nombre de este informe y lo vamos a adaptar en el módulo principal, vamos a adaptar, entonces ahí vamos a meterlo. Entonces aquí vamos a cerrar un momentico esta información, esto aquí también lo vamos a cerrar, y en el módulo de, en el módulo principal vamos a tomar aquí en cuenta el panel de la de las personas. Aquí lo voy a abrir, entonces voy a tomar acá copia de informes, control C, y me voy al módulo principal, clic derecho, vista diseño, y me voy a meter aquí en personas, y me voy a meter aquí en la lista, en el cuadro lista, y me voy a la hoja de propiedades, y me voy a los eventos, me remito aquí a esta propiedad que dice después de actualizar, procedimiento de evento, lo cargo con un clic en los tres puntos, y acá simplemente voy a operar para meter un nuevo case. Entonces digo aquí case, abro comillas, pego, porque yo saqué de la tablita, cierro con comillas, le doy un enter, y ahí escribo entonces cuál es el formulario que tengo que cargar. Entonces digo 12nd punto, punto, 12nd punto, open for, ahí está, entre comillas, entonces pongo FMMP, y le pongo informes, informes, está como informes, miremos acá, FMMP, informe general, perfecto, ahí está. Entonces aquí, al F11 para cargar otra vez el editor de Visual Basic, y ahí dice informe, no es informe, sino es informe, informe general, perse, y cierro con comillas. Listo, no es nada más lo que tengo que por ahora hacer. Guardo, salgo, cierro aquí, grabo aquí mi módulo principal, y acá esto lo cierro, y acá lo edito a la vista formulario nuevamente. Entonces, cuando entro en personas y cuando entro en informes, entonces esto es lo que me tiene que llegar. Bueno, estamos ahí en ese punto. Entonces, se entiende que en la parte de alumnos debe de figurar un cuadro combinado. En docentes un cuadro combinado, en administración un cuadro combinado, en el servicio virtual un cuadro combinado y en proveedores un cuadro combinado. Pero este cuadro combinado tiene que estar alimentado por una consulta de selección, ¿correcto? Este cuadro combinado va a tener una parte muy importante, y es que será apuntador de criterio para llamamiento a los informes que uno quiera sacar, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a pasar ahí. Bien, entonces, yo necesito ahora aquí una consulta de selección para poder marcar esos cuadros combinados. Entonces, vamos a empezar aquí así. Quito aquí mi filtro y voy a empezar diciéndole acá, bueno, los CS, aquí en los CS yo tengo simplemente que aquí tengo un RCS, pero entonces yo voy a tratar como de poner un nombrecito especial, voy a poner un R de reporte. Un cuadro combinado, entonces le pongo CMB. Y después le pongo espacio, le pongo CSMP, y ahí sí le pongo el nombre de la persona que es. En este caso, entonces sería, por ejemplo, alumnos, otro sería docentes, otro sería administrativo, otro sería asesor virtual, otro sería proveedor. Entonces, ¿cómo sería eso ahí? Entonces le digo crear. Diseño de consulta. Entonces, aquí necesito traer la de personas, necesito traerla, personas, y la de los alumnos. Entonces, como la de los alumnos tengo bastante, tengo esta,
Tengo esta. Tengo también acá historia escolar, hospitalario, madre, no sé, odontología, ¿sí? Madre y padre. ¿Sí? No tendré en cuenta para esto las que generalmente suelen tener, por ejemplo, el caso, vamos aquí a hablar de lo siguiente. Acá, ontología, lo abrimos un poquito más. Este acá, lo abrimos un poco más. Este lo corremos un poco más a la derecha, este también. Este también. Ahí está perfecto. Un poco más. Acá. Dese cuenta que todos son entidades de relación uno a uno. Ah, este de madre ya estaba. La del padre. Ok, la del hospital acá. Entonces, odontología hospitalaria. Todos estos generalmente tienen poquitos datos, no tienen mucho. ¿Sí? Este tiene muy poquito. Este también tiene muy poco. No tiene tampoco tanto. ¿Sí? Este también tiene poco, este tiene poco, este tiene poco, y este también. Todos en general tienen poquito, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que eventualmente cuando nosotros, por ejemplo, tomamos acá el registro de todos ellos, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos el registro inicial. Y acá solamente van a aparecer dos. Si yo le digo aquí ejecutar, aparecen solo dos. Son dos alumnos que tengo por ahora ahí mencionados. Pero de esos dos yo tengo necesariamente que establecer el nombre del alumno, entonces fecha del vínculo del alumno. Acá en este espacio tengo el apellido y nombre del alumno. Dirección del alumno, ¿sí? Teléfono, móvil, email del alumno, todo eso está aquí. Teléfono, móvil, email, ¿sí? Tipo de entidad no, porque pues entiende que esto ya se sabe por ende que estos son alumnos, ¿no? Ahí. Le doy aquí un clic, ahí ustedes se podrán dar cuenta. Este es el nombre del alumno, ¿sí? Pero este alumno, en cierta manera, tenemos de él más cosas. Tenemos de él, por ejemplo, todos los detalles pertinentes a la parte. Por ejemplo, acá vamos a hablar de la fotografía del alumno. Entonces aquí decimos ejecutar. Aquí dice que en este momento no tiene fotografía, está en cero, no la tiene. Tiene la fecha de nacimiento. Aquí, por ejemplo, yo aquí voy mirando acá. El alumno tiene fecha de nacimiento, sexo, número de hermanos que tiene, lugar que ocupa, EPS, RH, ¿sí? Entonces, al decirle ejecutar, ahí están todos los datos pertinentes de ese alumno, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, el alumno como tal tiene a su mamá y a su papá, ¿sí? Mamá y papá. El alumno tiene otros aspectos como son detalles de su embarazo y parto, la odontología, el crecimiento y desarrollo y la parte hospitalaria. Entonces podríamos decir que este alumno, digamos por ejemplo, podríamos decir que este alumno acá tiene, por ejemplo, cómo fue su parto,
su tiempo de gestación, su talla en el momento de nacer, su peso en el momento de nacer, su lactancia materna, utiliza tetero, observaciones en la lactancia, en la materna, aquí, lactancia, observación lactancia, utiliza tetero, ok, materna y observaciones en cuanto a esto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, acá tendríamos en cuenta que al decirle ejecutar, pues nos van a salir todos los datos del alumno. Ahí están todos los datos del alumno, ¿sí? Todo esto está acá. Bueno, pero resulta que también vemos que el alumno tiene crecimiento. Entonces, en cuanto al crecimiento, vamos a hablar de que a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad caminó, cuál fue la fecha de su último control, en qué bimestre fue, y el peso que registró, y la talla que registró, ¿sí? Eso. Ok. También encontramos que ahí vamos mirando, tiene todos sus puntos. Encontramos que el alumno tiene situaciones en cuanto a la parte de las vacunas. Aquí nos faltó algo importante que eran las vacunas. Miremos lo de las vacunas. Las vacunas. Esto es de las vacunas. Ok, entonces, en cuanto a las vacunas, ¿tiene un carnet este alumno? Una observación y la última fecha en que se vacunó. Entonces vamos a mirar acá. Ahí está, todos los datos respectivos de eso. Bueno, pero este alumno también tiene la parte hospitalaria. Entonces, en la parte hospitalaria, encontraríamos, por ejemplo, hospitalización, ¿la tuvo? Causa, fecha, clínica, hospital, usa medicamentos, enfermedad, tratamiento, alérgico, alimentos que no come, ¿listo? Entonces, todo eso lo tiene el alumno, ¿sí? Entonces, dése cuenta que cualquier cantidad de elementos están aquí sumándose para hacer una ficha bastante interesante, ¿bueno? Entonces, eso en cuanto a la parte hospitalaria del alumno. En cuanto a la parte odontológica del alumno, en cuanto a la parte odontológica del alumno, a ver acá. Entonces, ¿se lava los dientes? ¿Edad en que se lava los dientes? Frecuencia, observaciones, ¿tiene caries? ¿Asiste al control? ¿Último control? Ok. Ahí, entonces, al decir ejecutar, tenemos presente que el alumno tiene esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto al alumno. Y la última parte tendría que ver con los nombres de la mamá, los nombres del papá. Pero entonces, los nombres de la mamá y los nombres del papá sería algo que lo dejaríamos ya como para las personas que están a cargo de ese bebé, ¿sí? O de ese alumno, o de ese niño, ¿no? De ese niño como tal. Podríamos nosotros también tomar de presente que aquí para la parte de la mamá, podríamos decir cuál es el nombre de la mamá, de la madre,
su identificación fiscal, la profesión que tiene y la empresa en que trabaja. Entonces, como tal, el teléfono, el móvil y el email casi siempre son más bien de la mamá o del papá, ¿correcto? Bueno. Eso sería en cuanto a la madre. En cuanto al padre, entonces, nombre del padre. Nombre del padre. ID fiscal del padre. Acá abrimos un poquito más. Profesión del papá y en la empresa. ¿Ok? Eso en especial. En cuanto a lo que se refiere a los datos de la mamá y el papá. Entonces, todos estos son los datos que carga un alumno. Todo esto es lo que carga un alumno. ¿Sí? Todo eso es lo que carga un alumno. Entonces, con función a esa primera consulta que carga el alumno, ¿no es cierto? Entonces, esa primera consulta podríamos llamarla alumnos y es la primera parte que nos falta ahí, nos falta referir, de ese alumno nos falta referir la historia escolar del alumno. Nos falta referir las personas que están, digamos, a cargo de ese alumno y los documentos de ese alumno. O sea, tres cositas más, o sea que serían cuatro partes aquí. Cuatro partes. Entonces, esta sería la primera parte. Entonces, aquí llamaríamos esto así. ¿Qué derecho guardar? Entonces, les decía que el nombre sería así. RCMP espacio, CSMP espacio, alumnos 01. ¿Sí? 01. Entonces, esta es la primera consulta y la otra ya vendría siendo la otra parte, que es la parte de la historia escolar. Entonces, en función a la historia escolar, ya relativamente nosotros todo esto lo borramos y creamos una nueva, ¿sí? Aquí todo esto ya lo cerramos, todo esto lo cerramos porque ya concretamente aquí tenemos los datos del alumno, es 1 y 2, o sea, el 2 y el 3 acá, de este. Del alumno como tal. Ok. Bueno. Hay una parte que aquí tenemos que tener nosotros en cuenta, es que el alumno no tiene una fotografía. Entonces hay que montarle una fotografía al alumno, ¿no? Una fotografía al alumno, bueno. Listo. Entonces, esta parte de acá se cierra. Guardamos y se cierra. Entonces vamos a crear otra consulta, diseño de consulta. Entonces volvemos a jugar con otra vez con personas. Bueno, con personas nuevamente. Como voy a sacar la historia del alumno, entonces le digo historia escolar del alumno y el detalle. ¿Sí? Y el detalle, historia escolar del alumno y el detalle. ¿Ok? Cierro acá. Entonces acá va, alumno. Solamente tengo dos. Pero, como tal, acá ya ustedes se darán cuenta que aparecen más. ¿Por qué? Porque esta es la referencia con respecto a la historia de este alumno. ¿Sí? Entonces acá va. A nombre del alumno, ¿listo? Nombre del alumno, dirección, teléfono, móvil, email, eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, de acá necesitamos sacar todo el historial de este alumno, como dice el ítem, el nivel, el grado nivel, el año, la edad, la entidad y observación comportamiento. Entonces, obsérvese que aquí ya sale toda la información respectiva de ese alumno, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esta es otra parte que se tiene que visualizar allá de ese alumno. Buah. Listo, entonces. Ya esta parte por acá está lista, entonces este se llamaría guardar.
Vamos aquí a guardar. Pues ya vamos acá. RCMB. CSMP. Alumnos 02. Aquí está la historia escolar. Bueno, clic derecho, cerrar. Ok. Vamos a una otra consulta. Entonces volvemos nuevamente aquí a personas. Aquí, obviamente, contacto detalle, contacto emergencia. Entonces, contacto emergencia, contacto detalle. Ahí está. Para lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, aquí cuánto nos sale. Aquí solamente salen dos, porque nomás tenemos el de uno. Nombre. Ahí está. Y en cuanto a este ítem, relación, nombre, dirección, teléfono, móvil, fecha en que se registra esa persona y la fotografía de esa persona. Aquí, ahí está. Ahí está presente. Listo. Ok, pues no hay nada más ahí. Ok. Bueno, entonces acá, clic derecho, guardar, y le vamos a poner así, RCMB, CSMP, alumnos 03. Y la que nos queda pendiente es la de los documentos. Entonces decimos crear, diseño y consulta. Vamos aquí a personas nuevamente. Vamos aquí a la de los documentos. Listo. Documentos del alumno. Entonces está el registro. ¿Aparecen cuántos? Nomás uno. Nombre del alumno. Y en cuanto a los documentos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Bueno, entonces acá ejecutar y ahí aparecen ya los detalles. ¿Okay? Bueno, se guarda esta información que sería así: RCMB CSMP alumnos 04. Entonces, cuatro reportes tiene básicamente el alumno. Cuatro reportes tiene el alumno. ¿Sí? Estos cuatro reportes. Uno en especial, suponiendo un caso, que nosotros acá vamos a cerrar acá, vamos a guardar, vamos a cerrar acá. Suponiendo que nosotros acá vamos a tomar, por ejemplo, alumno, el primero. Entonces yo acá, digamos, tengo el 2 y el 3. Entonces yo le digo, vea, yo quiero solamente acá que se registre, digamos acá le pongo yo al 091, indique código alumno al 093, ¿listo? Cuando yo le digo ejecutar, entonces él me pregunta, ¿cuál es el número? Yo le digo 11, por ejemplo, 0. 03, por ejemplo. A ver, espérate un momentico acá. El número acá. Otra vez. Tengo un gripe. 11. 1, 2, 3, 4 y 3. ¿Me echaba? ¿No? Ay, no me dio. A ver. A ver acá. Borro esto un momentico y le digo aquí ejecutar a ver qué número es. 11 0
son tres ceritos. Ah, tres ceritos, no eran cuatro. Entonces, por ejemplo, acá, 11, 0, 0, 0, 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá le digo ejecutar y solamente me sale eso. ¿Sí? O le digo el número 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le digo aquí ejecutar y me sale solamente el 3. ¿Ok? Bueno, entonces, para esto, simplemente, en función de que me salga solamente un alumno o el otro alumno, entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Cogemos el código del alumno, digamos, por ejemplo, hacemos una consulta. Aquí ya tenemos todos los datos guardados. Cerramos acá. ¿Sí? Ahí tenemos este, listo. Bueno, entonces, vamos a crear una consulta aquí, una consulta básicamente para lo siguiente. Personas, y acá donde dice, por ejemplo, niños, con esa suficiente, entonces el registro y el nombre sería suficiente, no más. Entonces ahí salen solamente dos, eso no más. Con función a esta consulta es que jugamos para poder apreciar allá el informe como tal, ¿sí? A nivel de los alumnos. Entonces, cuando yo emita el número, solamente el numerito, entonces este numerito es el que va a apuntar a las consultas, ¿sí? Ese numerito apunta a las consultas. Y al apuntar a la consulta, entonces esto remite al informe, y al apuntar al informe eso es lo único que tiene que imprimir. El nombre que está ahí frente a este es como para poder ayudarse uno, oiga, ¿cuál es? ¿No es cierto? No es más. ¿De acuerdo? No es más. Entonces, esta consulta, como tal, la vamos a llamar así. Le decimos aquí, guardar, y vamos a ponerle un nombre especial. RCMB, RCMB, espacio, CSMT, espacio, alumnos. ¿Listo? Solo alumnos, no más. Entonces, quedan 5 acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, ya tenemos esto listo. Ya tenemos eso listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, en este espacio, entonces, la consulta que vamos a tomar en cuenta es esta que está acá. Y con función a esta consulta, cuando la agarremos, entonces solamente se ven dos cositas. Pero cuando él agarra este elemento, como esos, ese cuadro de texto, ese texto, cuadro de texto combinado tiene un nombre, ese nombre se va a reflejar en las consultas 01, 02, 03 y 04 para respectivamente trabajar. ¿De acuerdo? Para respectivamente trabajar. Bueno, entonces va así. Clic derecho, vista diseño, en FMMP, informe general. Entonces acá vamos a estipular un cuadro combinado, pues acá, entonces vamos a estipularlo acá. Entonces acá le decimos siguiente, vamos a decir que es una consulta, entonces como es una consulta, toquemos acá consultas, y vamos a buscar las consultas que se llama RC. Entonces acá dice RC. MBCSMP alumnos, exacto. Tomamos siguiente. Entonces le decimos que tome las dos. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Entonces ahí está el 1 y el 2. Ahí está. Este se llama un poquito más. Todo esto tiene un tamaño. Este ancho de lista tiene un tamaño. Esto más o menos aquí sería casi 2 centímetros. Casi 2 centímetros. ¿Sí? Y este tendría por ahí unos 6 centímetros, entonces son 8. Bueno, siguiente. Entonces decimos que este es el que va a hacer referir. Siguiente. Entonces acá le vamos a poner código alumno. Código alumno. Finalizar. Bueno. Código alumno. Entonces este elemento. Nosotros cogemos, le ponemos un color, blanco puede ser acá,
Ahí centramos. Cerramos esto un poquito más aquí. Perfecto. Entonces, este elemento lo vamos a incorporar aquí, en este punto. Ahí. Y este elemento que está acá, pues se cierra un poquito más, ¿no? Y lo montamos exactamente. Control Z. Ok, entonces acá. Aquí, lo vamos a poner exactamente en este espacio, acá. Ahí. Ahí está perfecto. Entonces, este elemento lo vamos ahora a configurar, diseño, hoja de propiedades. Entonces vamos al formato. Entonces aquí se van a ver dos columnas. En la primera tiene uno 535 y 5371, pero entonces aquí se le vamos a poner un numerito, vamos a ponerle 6 y enter. ¿Listo? O sea, son más o menos 8. El ancho de la lista no la vamos a poner 6 meses, sino la vamos a poner 7. 7, no, vamos a ponerle 8 mejor. 8, y listo. En la ficha de la lista no son 16, sino vamos a ponerle por ahí uno menor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Listo. Y no más. Bueno, ¿sí? Entonces, este botón como tal, ¿cómo se va a llamar? Cuadro combinado. Entonces, este lo vamos a llamar así. Vamos a poner así, un cuadro combinado, CMB, alumno, CMB, alumno, y no más, CMB, alumno, no más, ¿ok? Clic derecho, guardar, clic derecho, vista, formulario. Entonces, cuando estamos aquí, abrimos y ahí está uno, o el otro, así es como tiene que ver. Dependiendo de lo que sea, él reportará. ¿Pero qué va a reportar? Lo que esté emitido en el cuadro de lista, ¿sí? Porque yo digo, bueno, yo necesito este, y como funciona este en un cuadro lista que todavía no existe, yo le doy un clic a ese cuadro de lista, y cuando le diga clic a ese cuadro de lista, usted tiene que ir al reporte. Pero el reporte, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la consulta de selección. Cuando entra en la consulta de selección, tomará en sí el dato del cuadro combinado alumno y ta, sucede ahí inmediatamente el reporte. ¿Ve? Así de sencillo es la cosa. Entonces, esa es la forma como vamos a operarlo, como vamos a trabajarlo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Recordemos que toda esta clase de elementos que están así manejados, que son el cuadro combinado, con función a la dirección de una consulta específica, no se pueden meter en formularios de navegación porque pues no va ahí a suceder algo, y lo que hace es rebotar parámetros, solicitud de parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya tenemos presente esta primera parte, pero nos hace falta algo muy importante. Con respecto a nuestro cuadro lista, en función a nuestro cuadro combinado, ¿qué datos debe de tener? Entonces, para eso, tenemos que crear una tabla, una tablita, que le decimos acá, clic derecho, guardar. ¿Cómo vamos a llamar esa tablita? Vamos a llamarlo así. Entonces aquí le ponemos así, CMB, porque es el cuadro combinado. Vamos a ponerle panel, tabla. Entonces esta es la de los alumnos, ¿sí? Y, o simplemente le ponemos así, informe, INF, y le ponemos a alumno, o alumno, como quieran, bueno, alumno. IFM alumno, o sea, informe alumno. Entonces, guardamos acá, ¿listo? Y esta tablita, vamos a decirle en su vista de diseño qué dato debe tener. Entonces, aquí vamos a ponerle datos. Esto corto, no más, eso es todo lo que tiene que tener. Guardar. Y le decimos acá, vista hoja de datos. Entonces, ¿qué va a tener acá? Simplemente acá, pues para que nos quede ordenado, no estemos con ese cuento del número 1, 2, 3, 4,
Entonces vamos a hacer algo especial. Clic derecho, vista, diseño. Quitémosle a este campo la clave principal para que no esté indexando ni nada de eso. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista, hoja de datos. Y ahí sí ponemos los datos. Entonces la primera parte sería información básica. La otra sería historia escolar. La otra sería detalles contacto. Y la otra sería documentos. Documentos. ¿Sí? Documentos recibidos. No más. ¿Listo? Esa sería la información que tendría prácticamente. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. ¿Ok? Esa tendría mi cuadro lista. Entonces, mi cuadro lista lo voy a montar acá. Entonces, clic derecho, le digo guardar. Clic derecho, le digo vista diseño. Bueno, aquí. Entonces, este espacio que tengo acá lo voy a cerrar. Este espacio que tengo acá lo voy a abrir un poco más. Y acá debajo en este espacio, entonces le voy a decir así. En diseño, busco el control cuadro de lista. Lo monto. Entonces acá en mi cuadro de lista le digo siguiente. Voy a buscar la lista que se llama CMB Panel Tabla Informacional 1. Le digo siguiente. Datos, siguiente. Siguiente, ahí está toda la información. Dense en cuenta que la información no quedó ordenada alfabéticamente, ¿no? Porque buscamos que quede así. Y le decimos siguiente. Y acá finalizar. Esta palabra datos se pierde. Esa etiqueta se pierde. Entonces solamente queda mi cuadrito lista. Entonces mi cuadrito lista lo voy a montar acá debajito. Ahí. Lo pongo a la misma altura del objeto que tengo acá. Y para que me quede pues todo incorporado, lo voy a poner con una letra pequeñita. Entonces le digo formato, le digo aquí que la letra es de 9 puntos. Si quiero, entonces voy a manejar mejor el Arial Narro, ahí. Y le pongo 10 puntos. Está bien así. Ahí está perfecto. Le pongo un color, acá le pongo un color amarillo. Y le pongo aquí un color negro. Listo. Y no más. ¿Ok? Así. Entonces, esto acá lo monto acá en este punto. Ahí. Si es el caso, pues le pongo acá un contorno de color negro. Lo resalto con la cuarta línea. Perfecto, le digo clic derecho, guardar, clic derecho, vista, formulario. Entonces, usted ve cómo queda. Entonces, la idea es que cuando yo toque aquí, por ejemplo, el alumno que sea acá, entonces yo diga aquí o este, o este, o este, o este. ¿De acuerdo? Es decir, cualquiera de estos me habrá de reportar un informe, dependiendo de lo que sea. Pero todo va en función a este cuadro combinado. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí vamos en esa parte. Todavía nos falta más por hablar, porque esto es muy largo, entonces me da pena con ustedes que de pronto tienen más cosas que hacer y yo aquí les estoy quitando mucho tiempo. Pero bueno, hasta ahí vamos. Yo los invito muy formalmente a los que se encuentren interesados en ver el video siguiente, que es el número 49. Y ahí podremos seguir o seguiremos conociendo todo el detalle de esto que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí voy a guardar y hasta aquí prácticamente ya doy por terminado este video número 48. ¿Sí? Número 48. Me resta decirles a todas las personas que me están observando, muchas gracias, agradezco sus comentarios negativos, sus comentarios positivos, agradezco un like, agradezco un suscríbase. Muchas veces la gente se suscribe y después va y se desuscribe, o sea, registra su suscripción y después retira su suscripción, habilita y después deshabilita. Hombre, simplemente todos estamos aquí intentando aportarle algo a usted, no le estamos cobrando ni siquiera un peso por ese aporte. Lo menos que usted nos puede regalar, lo menos en lo que usted nos puede compensar es en darnos
un suscríbase y un like es lo menos que puede usted hacer por nosotros, amigos. Entonces, eso. Y para las personas que de verdad están buscando afanosamente talento humano que les haga el aplicativo para el colegio, para el próximo año, desde ya yo estoy aquí disponible con ustedes para trabajar. Yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. De pronto se preguntarán, Sandra, ¿usted descansa? Sí, claro, yo descanso, porque yo también tengo personal que yo tengo aquí a mi mando. Y pues cuando yo no puedo, pues mi personal es el que lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, solamente recuerden algo muy importante, amigos. Estamos aquí listos, disponibles, altamente activos al servicio para poderles a ustedes ayudar. Los precios de nuestros servicios solamente los emitimos por correo electrónico y ya Dios mediante, pues allá lo que más se ve. Muchas gracias, amigos. Se cierra este video número 48 del proyecto educativo Base de Datos Relacional Colegio Lili Coroma. Muchas gracias y hasta pronto.